Bienvenidos a Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde recorremos la provincia para acercarle las novedades del mundo universitario y del ámbito cultural. En este caso con un programa especial desde las Facultades de Ciencias de la Educación y Ciencias Económicas. Estamos en la ciudad de Paraná con este programa especial. En la ciudad de Paraná, en la Facultad de Ciencias de la Educación, se realizaron las octavas jornadas universitarias La Radio del Nuevo Siglo y el segundo foro estudiantil Nosotros, Nosotras y la Radio. Realmente yo creo que es un espacio que tenemos que revitalizar, que agradecemos que haber sido seleccionados nuevamente como sede y que por supuesto queremos seguir militando con la fuerza que hoy implica estar presentes desde las universidades nacionales ante este gran desafío comunicacional que tenemos por delante. El objetivo pasa por algo que hace más de 21 años nos propusimos un conjunto de profesores de radio de distintas universidades nacionales, que es la de capacitarnos en el área específica que es el de la comunicación radiofónica. La capacitación permanente, poder reunir nuevos contenidos, poder interactuar con los estudiantes y pensar en más y mejor maneras de enseñar y de aprender radio. Por eso, estas jornadas son para pensar, para hablar, para sentir, para capacitarnos en torno a un eje central que es la comunicación radiofónica, y para eso creemos que el lugar de encuentro lo construyen los estudiantes, los graduados, los investigadores, los extensionistas y los profesionales del medio que en esta ocasión se han acercado a Paraná por segunda vez. La primera vez lo hicieron en 1995 en un encuentro similar para pensar, te reitero, más y mejor radio. Hay una apuesta fuerte y que tiene que ver con la voluntad colectiva de construir juntos. Me refiero a los estudiantes, me refiero a los docentes y me refiero a los medios universitarios. Y cuando decimos los estudiantes, no lo decimos así de una manera demagógica. Los estudiantes hoy están reclamando en las carreras de comunicación y periodismo programas que tengan que ver más con la radio actual. Tenemos que empezar a pensar también que en un mundo tan vertiginoso, donde los medios han cambiado tanto, donde los medios han sido tan protagonistas, las currículas tienen que ser diferentes. Y por eso me parece que está muy bueno que los estudiantes estén reclamando, porque los estudiantes ven una radio bastante diferente a la radio que conocemos nosotros. Y me parece que en esa apuesta colectiva está el desafío de esta nueva radio. Creo que son importantes, a partir de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, trabajar en cada una de las áreas en esto del nuevo paradigma comunicacional en la República Argentina. Creo que esto es trascendente, se suma al hecho de que las distintas regiones del país puedan participar. Decía recién yo en el acto inaugural que indudablemente desde la letra en el debate de lo que fue el anteproyecto de la ley, la participación de las universidades argentinas como centro de conocimiento fueron importantes, pero a su vez también se logró incluir en la ley, en los órganos que conducen y tienen que ver con la aplicación y la implementación de la ley en la República Argentina, allí están representadas las universidades argentinas. Creo que son dos cuestiones realmente importantes. Ricardo Valle siempre dice eso, que el reservorio y la garantía de las radios universitarias está
en la vinculación con las carreras de comunicación. Tenemos que ser capaces definitivamente de poder estrechar vínculos, de poder imaginar planes de estudio, podemos imaginar también instancias curriculares que nos permitan trabajar más cerca de los estudiantes, más cerca de toda la comunidad universitaria. Ahí me parece que se juega gran parte del destino de los medios y ahí es donde se construye la identidad de los medios universitarios. Entre las FM y los canales de televisión, si se llega a implementar a cada una de las universidades argentinas, va a ser el centro audiovisual una cadena realmente positiva, una cadena positiva importante que va a tener la República Argentina. Van a ser la mayor cadena de la República Argentina, generando contenidos que realmente puedan federalizar la palabra y permitir que todas las voces se puedan escuchar. Yo coincido con Aldo Rodman en que hay que fortalecer la vinculación, el nexo directo entre las radios y las carreras de comunicación. Y hay que trabajar en perfiles que tengan presente que en las universidades tenemos los staff, los equipos de trabajo más imponentes que ninguna radio pueda tener en el mundo. Porque en nuestras carreras podemos contar con el apoyo de economistas, de politólogos, de sociólogos, de escritores, de profesores de distintas disciplinas. Si con eso no armamos la mejor radio del mundo es porque estamos presumiendo de pereza intelectual. Creo que hay que hacerlo eso. Concepción del Uruguay. 91.3. 100.3. Paraná. Paraná. 97.3. Concordia. Nuestras voces. Nuestras voces. En el sistema integrado de radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Nuestras voces. Voces nuestras. Estas etapas de la radio se han vivido momentos distintos, pero la radio no resignó nunca dos elementos: alta penetración popular y gran credibilidad social. Son características que el medio nunca perdió. A mí me parece que el próximo capítulo de la radio debería estar reservado, es una expresión de deseo, no digo que vaya a ocurrir, es lo que a mí me gustaría. Debería estar reservado a el ensanchamiento de las agendas temáticas de la radio para que entre al torrente discursivo una cantidad de temas que hoy no están presentes y un refrescarse de las estructuras productivas para que estilísticamente la radio sea más atractiva. Entre esas cuestiones pendientes, la radio debe recuperar capacidad de relato, debe volver a llenarse de historias. No necesariamente con las mismas historias que escuchaban nuestros padres o nuestros abuelos, porque sería navegar contra las aguas del tiempo, sería necio. Pero sí actualizando las estructuras narrativas y adecuándolas a los temas de esta época, de este tiempo. Si la radio hiciera eso, me parece que recuperaría energías, se volvería a potenciar. A mí me gustaría que a la vanguardia de ese proceso de refundación de la radio en general estuvieran las radios universitarias. Creo que tiene que ver con su misión, con su estar en el mundo, con el asumir desafíos, el asumir búsquedas experimentales que otros medios, fundamentalmente los comerciales, no se lo permiten, porque están abocados ciegamente a la obtención de los máximos beneficios con el mínimo esfuerzo.
y yo milito en el campo de la radiodifusión pública y universitaria en particular. A mí me parece que la radio universitaria en su conjunto tiene que seguir avanzando en términos de la constitución de un sistema. Yo no tengo claro de que hoy se pueda decir que eso ya ha sido alcanzado, pero tengo enorme confianza en el trabajo que viene haciendo Aldo Rothman. Me consta que ha hecho un trabajo formidable de repotenciación de la Asociación de Radios Universitarias, pero me parece que hay que seguir trabajando en la constitución de un perfil identitario de las radios, y creo que hay que poner cada día más energías en el enriquecimiento estilístico de la radio, porque, como digo, para mí esa vanguardia debe ser ocupada por las radios universitarias. Los estudiantes tienen su lugar en la red. A un solo clic de tu universidad. Noticias de interés para ingresantes y alumnos de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estudiantes UNED. Sumate. La Universidad Nacional de Entre Ríos participó de la segunda edición de El Becario Te Muestra, una instancia de difusión de carreras que se desarrolló en la ciudad de Paraná. Esta feria fue organizada por el Instituto Autárquico Becario Provincial, INAUBEPRO, y tiene como objetivo dar a conocer las diferentes propuestas académicas de la provincia de Entre Ríos y la región. La UNER estuvo presente con su stand de difusión institucional. La muestra se llevó a cabo en la vieja usina, Centro Cultural y de Convenciones de Entre Ríos. Y continuamos en Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, cubriendo las actividades que se realizaron en la Facultad de Ciencias de la Educación. Vamos a ver los informes. Conversaciones sobre la escuela secundaria es un proyecto de extensión de la Facultad de Ciencias de la Educación. En continuidad con el ciclo propuesto durante 2013, este proyecto realiza diversas instancias de encuentros y discusión para pensar en común y proponer acciones entre la universidad y la escuela secundaria. Nos da la oportunidad de pensar el lazo entre extensión, investigación y enseñanza. Más tratándose esta una Facultad de Ciencias de la Educación, nuestro compromiso es con la escuela pública y con lo público en general como espacio de construcción de lo común. Entonces, el proyecto contempla una serie de acciones en articulación entre la Facultad de Ciencias de la Educación y las escuelas secundarias. En lo que va del 2014, hemos trabajado con 11 escuelas secundarias de Paraná y de las zonas aledañas. Concretamente, se tuvo su anclaje en las escuelas a partir de una metodología de talleres. Está centrado en tres ejes de trabajo que van a problematizar distintos puntos. Y bueno, lo que tiene como prioridad poder generar espacios de discusión, de encuentro y de problematización sobre lo que los alumnos tienen para pensar acerca de esos ejes. Se trata justamente de una conversación. Y entonces, en el espacio de la conversación, no se trata de ver quién tiene la razón acerca de lo que la escuela es, sino de pensar en común y de habilitar otras voces, ¿no? De poder pensar desde las diferencias. Conversaciones también tiene previsto actividades con docentes, ya que hasta ahora lo que hemos hecho desde el inicio del año hasta el mes de agosto fueron talleres con estudiantes y estas jornadas abiertas. Lo que pensamos para el segundo cuatrimestre, la segunda mitad del año, son instancias de foro con docentes, instancias específicamente para docentes de escuela secundaria, en donde discutimos
sobre dos cuestiones centrales. En primer lugar está el tema de la autoridad docente en la escuela secundaria, o la autoridad, mejor dicho, en la escuela secundaria. Y en segundo lugar, la problemática de la lectura. Este proyecto nos da la oportunidad de pensar el lazo entre investigación, extensión y enseñanza, justamente porque nosotros el año pasado terminamos un proyecto de investigación que se llama ¿Y la enseñanza qué? Un estudio exploratorio de la enseñanza en la escuela secundaria, y a partir de algunos ejes o problemas que pudimos visualizar en ese proyecto fue que pensamos los temas a discutir y abordar en el marco del proyecto de extensión. Muchas veces se piensa a la extensión como un espacio menor de la tarea universitaria o un espacio de transferencia al medio. En este caso nos planteamos la posibilidad de pensar la extensión como un espacio conjunto para pensar lo común con los profesores y con los estudiantes secundarios. Y nos parece que también enseñar es un modo de extender. Y continuamos en Propuestas desde la ciudad de Paraná con este informe especial desde aquí, desde la sede de las Facultades de Ciencias de la Educación y Ciencias Económicas. Organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y el Ministerio de Desarrollo de la provincia de Entre Ríos, se llevó a cabo la conferencia El Trabajo como Herramienta de Inclusión Social. La misma estuvo a cargo del ministro de Desarrollo Social de Entre Ríos, Carlos Ramos, y el economista Alejandro Rothman. El mejor ordenador social que tenemos dentro de todo el país es el trabajo. Cuando una familia o una persona accede al trabajo, puede mejorar su calidad de vida, puede desarrollarse y puede comenzar un círculo que, la verdad, que genera un desarrollo importantísimo. Para nosotros el trabajo es el eje principal de todas las políticas de Estado. Lo hacemos a través de las empresas, lo hacemos a través de la generación industrial y del agregado de valor en cada uno de los productos que tenemos en esta provincia, pero también lo hacemos desde lo que es incentivar el emprendedurismo, lo que es promover y acompañar a aquellos entrerrianos que quieran lanzarse en algún proyecto, que tienen alguna habilidad, que tienen algún oficio. Cientos y miles de jóvenes que se reciben en escuelas técnicas y que pueden ejercer su oficio y ser el puntal del desarrollo, para nosotros eso es importantísimo y es lo que queremos discutir y debatir para que esto se siga profundizando. Darle a quienes están en un trabajo concreto, efectivo, estable, con buenos ingresos y con toda la seguridad social detrás, la convicción de que la defensa de ese puesto de trabajo es prioridad en la Argentina de hoy. La estrategia de valorizar el trabajo que se puso en marcha en el 2003 en la Argentina frente a la ya en ese momento cerrada estrategia de valorización del capital financiero es una estrategia que pone como eje central la posibilidad de que cada habitante sepa que tiene un lugar dentro del espacio productivo disponible para desarrollar todas sus habilidades tanto manuales como intelectuales, y que ese lugar está suficientemente respaldado para que se considere parte integrante de un proyecto nacional. Lo que nos interesa es fortalecer el espacio, darle continuidad, asegurar que hacia adelante se van a seguir intensificando todas las políticas orientadas en esa dirección y contar con el apoyo y la adhesión del pueblo, que es la principal herramienta de legitimación del poder. Garantizar a cada uno un espacio en donde pueda desarrollar toda su capacidad y sus habilidades. Que el trabajo sea un trabajo gustoso, sea un trabajo apropiado a los deseos de cada uno, colme sus inquietudes, sus aspiraciones y garantice su supervivencia y la de su familia en condiciones totalmente valiosas y adecuadas. Reforzar
la entidad del trabajo es el mayor desafío a futuro y estoy seguro que la política que se desarrolla en esta provincia así lo garantiza. Esto es Propuestas, en un programa especial compartiendo con ustedes las actividades que se realizaron en la Facultad de Ciencias Económicas. Tiene que ver la presencia mía hoy acá en la Facultad de Ciencias Económicas con la continuación del programa de posgrado de organizaciones de la economía social y específicamente vamos a hablar de cooperativismo y mutualismo. Arrancando desde la historia argentina en su relación con el cooperativismo y mutualismo. Y por supuesto que al hablar de eso estamos en la cuna de uno de los primeros pioneros promotores del cooperativismo en Argentina y que casualmente él desembarca en 1854 en la ciudad donde es sede el rectorado de esta universidad. Estoy hablando de el inmigrante francés Alejo Peyret. Así que estoy en la tierra de quien reconocemos para nosotros los militantes de la economía social, reconocemos en Alejo Peyret uno de los principales pioneros. Estar en una facultad de ciencias económicas hablando de estos temas es un sueño, realmente es algo muy bueno porque vamos a poder con profesionales debatir sobre la formación que hemos tenido cada uno de ellos cuando se ha recibido, sobre economía, sobre los derechos sociales, sobre los derechos ciudadanos. Hoy en día, gracias a la visibilidad, muchos trabajadores desocupados o empresas con problemas tienen más claro que el asociativismo solidario es una herramienta fundamental para satisfacer necesidades elementales, ya sea tener trabajo, o comer, o tener cobertura médica, o elaborar productos para su comercialización. Hoy está mejor visto de que esa herramienta existe. ¿A dónde la voy a buscar para que me ayude? Entonces, ¿yo qué necesito? Capacitación en la gestión, en la formación de gestión cooperativa y mutual. También educación y formación para ir detectando los líderes que tiene que haber en todo proyecto, líderes democráticos, por supuesto, y también financiamiento para muchos proyectos. Gracias al aporte del 2% del patrimonio de todas las cooperativas de la República Argentina, el Estado Nacional y los estados provinciales tienen fondos para subsidios y créditos, para el apoyo de proyectos que se deben analizar su factibilidad, que sean sustentables. Entonces, la formación ética, moral, de gestión y doctrinaria cooperativa, y al mismo tiempo el estudio de la factibilidad y sustentabilidad de ese proyecto se quiere llevar a cabo. Cuando alguno lo hace sin ningún tipo de apoyo, es muy factible que los grupos humanos se desintegren, la falta de capacitación lleva al fracaso. Y ahí viene el trabajo de las universidades, del trabajo de capacitación y educación que deben hacer todas las federaciones, del trabajo de educación y capacitación que deben hacer los órganos locales competentes, como el de Entre Ríos. O sea que debe haber realmente, debe haber, como lo dice la Alianza Cooperativa Internacional, como lo dice la OEA y como lo dice la OIT. Todos ellos le están diciendo a los estados cómo deben promover la economía social. Las empresas de capital saben muy bien lo que han hecho y lo que tienen que dejar de hacer. El tema está que debemos educar a la soberanía del pueblo en la autogestión, que eso es democracia, democratizar la economía, democratizar la democracia. Desde que comenzó la democracia hasta ahora, hemos crecido mucho en Argentina ayudando a aquellas iniciativas privadas, entre comillas, de propiedad conjunta, en todos los aspectos de los servicios y de la producción, pero todavía nos faltan. O sea, tenemos que pulir de cómo aceitamos al Estado para responder rápidamente a los cumplimientos de la legislación vigente.
Y de esta manera llegamos al final de este programa especial de propuestas, aquí desde la ciudad de Paraná, compartiendo las actividades que se realizaron en la Facultad de Ciencias Económicas. Nos volveremos a encontrar la próxima semana, cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas.